Nos encontramos en el año 418 a.C., en plena guerra del Peloponeso. Atenas y Esparta luchan por el control del Egeo. Una alianza entre Atenas y Argos amenaza la supervivencia de Esparta, y el rey Agis II se ve obligado a responder. Esparta, aislada de sus aliados, decide reclutar todos sus elotes y avanzar, dejando la ciudad indefensa. Cerca de Mantinea, la coalición de Argos y Atenas espera a las fuerzas espartanas utilizando una colina cercana para tener una posición ventajosa, de tal forma que los espartanos no pueden atacar a la ciudad y al ejército a la vez. Ante esta situación, los espartanos deciden cambiar el curso de un río cercano, inundando la región de Mantinea. Esto fuerza a los argivos a responder, y asaltan a los espartanos mientras estos salían de un bosque. En esta batalla, los ejércitos son casi clónicos. Ambos cuentan con un núcleo de 8 lanzas, acompañados por una caballería, una auxilia y una peana de Siloy. En el caso de Esparta, su núcleo se ve engrosado por una peana de lanza más, mientras que los atenienses y los argivos cuentan con una caballería ligera que les dará cierta ventaja de movilidad. Muy buenas, somos Aitor y Arcane de la Asociación Navarra de la Historia en Guerra y volvemos con otro escenario más de DBA para el torneo de 3 de junio que tenemos preparado en Pamplona. Muy buenas, Aitor. Muy buenas. En este escenario yo voy a tomar el rol de los atenienses, como suele ser habitual en nuestros partidos de griegos, y además me toca ser el defensor, ya que aquí la coalición ateniense ha pillado a los espartanos que estaban intentando forzar a que vinieran al combate y los atenienses han venido. Han venido y se estaban como buscando, ¿no? Un poco. Eso es. Aquí ha habido un intento de terraformación inundando a Mantinea y no les ha salido bien. Así que, terreno, ¿qué restricciones hay? Bueno, pues es terreno fértil. Las piezas son las que os vais a encontrar en el torneo, ¿vale? Que son dos colinas difíciles, una colina suave y un bosque, y el camino, que es el obligatorio de toda la vida en terreno fértil. Pero hay una restricción, y es que todas las piezas tienen que estar a 600, por completo a 600 del borde. Como es máximo. Decir, aquí, como tú puedes ponerla aquí, y cabe perfectamente, pero no puedes ponerla aquí. Sobrepasando los 600. Eso es. Entonces, ¿qué es lo importante? Que hay una pieza que es tan grande, que es esta, que solo se puede poner, básicamente, no pegada, pero casi casi. ¿Vale? Entonces, este es realmente el bosque del que salen los espartanos en la historia real. Aquí, bueno, vamos a permitir en este escenario, a diferencia de otros como el vikingo o el chino tani, vamos a permitir que este escenario sea pues similar a la segunda batalla de Mantinea del año pasado, un poco más a juicio de los jugadores, ¿no? Para poder, bueno, pues jugar con estos ejércitos de lanzas, que al final son muy chulos de jugar, pero sí que es cierto que, bueno, tampoco hay que ponerle puertas al campo. Esto, el Peloponeso es muy, muy grande y ha podido venir de arriba como han podido venir de abajo. Estás ya colocando el terreno, entiendo. Eso es. Pero este no está. Muy bien. Pues tenemos el camino por donde va. Tengo todo el terreno difícil, el camino puede ir por el medio. El camino y la colina suave, o sea, no solo por el terreno difícil, porque la colina suave también se tiene que poner a 600, pero el camino sí que puedes ponerlo un poco donde apetezca. De hecho, una opción clásica podría ser que sería muy correcto, además, porque posiblemente donde salieran los espartanos sería de este bosque. Pero yo lo voy a poner aquí. Este sería el momento perfecto para tirar el dado. Pero en esta partida no vamos a tirar un dado. En esta partida Esparta va a elegir por dónde salir. Eso es. Y esto plantea además unas opciones muy interesantes para el espartano, porque la clásica histórica, que a mí me parece bastante ventajosa, es decir, pones este campamento y lo pones al lado del bosque. Eso ya va a hacer que el espartano esté muy defendido contra la caballería ligera ateniense. Esa es la opción histórica y por eso es una opción que fomentamos. Pero nada le impide decir, bueno, quiero ir con aprovechar el terreno difícil, me voy a poner aquí y voy a hacer un asalto y ya está. Eso ya, cada jugador que lo que quiera. A juicio del espartano. Nosotros hemos motivado un poco, pues como con la regla esta del bosque y tal, pues digamos que ya promueve la situación. Una situación que no es que fuera ventajosa para el espartano, es lo que había en este momento, pero bueno, vamos bueno, a intentar. Es una forma de hacerlo. Eso es. Pues nada, voy a elegir. Pues efectivamente yo creo que el bosque me viene extraordinariamente bien. Siempre. Entonces, tenemos el mismo número de tropas ligeras, ya que tenemos una auxilia y un silo y cada uno. Yo tengo 9 lanzas, con lo que el terreno abierto me viene muy bien.
Pero que tú tengas esta colina tampoco me apetece demasiado. Pero está en el otro lado. Está en el otro lado. Voy a elegir el bosque. Es que el bosque es como que viene muy bien, ¿no? Siendo... Claro. Y de hecho les vino muy bien en la batalla, ¿eh? O sea, vamos a girar el terreno en este sentido. Vamos a ver si está encuadrado, porque la verdad es que no... A ver, un poquito más para ti. Vale, perfecto. Yo creo que así lo veis perfectamente. Y pues nada, señor defensor... O debería decir invasor del Peloponeso, pero aquí defiendes. Puedes ir desplegando. Pues evidentemente voy a poner el campamento... Detrás, ¿no? De eso. Detrás, sí. Pues yo detrás también. Aquí, el mío es largo de narices, ¿eh? Yo creo que es el tamaño más grande que hay. Y juraría que el tuyo también, ¿verdad? Pero con otras dimensiones, son muy parecidas. Sí. El mío es 12 por 4. En total 16, el máximo de un campamento en DBA. Vete desplegando otro más. Vale. Aquí lo importante es mantener la columna de ataque para ese bosque. Vamos a poner aquí las reglas. Este va a ser mi general. Que en el extremo izquierdo, qué clásico. Sí, yo soy un romántico. Con una columna, pero bueno. ¿Qué es esto? Madre mía, ¿qué es? Epaminondas ahora. Epaminondas, pero proto-epaminondas. Proto-epaminondas. Unos poquitos años. El año pasado, en el torneo, si os acordáis, o los que estuvisteis, los que no, pues podéis encontrar el escenario en la armada. En el torneo lo que hicimos es jugar la segunda batalla de Mantinea, donde también están los espartanos, porque son un poco belicosos y suelen estar en estas cosas. Es que Mantinea está cerca de Esparta. De hecho, es la puerta de acceso a Esparta. Y bueno, allí Epaminondas tenía una regla especial con su banda sagrada que fomentaba un poco desde estas columnas. Tú, si estabas en columna, no te podías echar para atrás. Si perdías, te mantenías. Lo cual daba unas opciones muy interesantes, ¿eh? Todo se ha dicho. Eran reglas chulas. Aquí no hemos decidido meter, no hemos decidido meter ninguna regla especial, en este caso a las tropas. Vas con todas en esa columna, ¿eh? Ahí yo no veo nada raro en esa columna. Ah. Madre mía. Pero sí, pero madre mía. Claro, yo tengo más lanzas, entonces tiene que engrosar sus... Eso es. Si quieres hacer aquí un combate a escupitajos, yo estoy aquí esperando. No es lo que me apetece, pero bueno. Si el precio es Esparta, yo me escupo, ¿eh? Vamos, he medido 300, pero quiero medir que 300 son dos peanas. No, tienes que alejarte un poco más. Te permito, con mi beneplacencia de Esparta, puedes moverte un poco si quieres. Qué majo los espartanos cuando se ponen. A ver, un segundo, ¿eh? Digo, porque estos estarán ya muy adelante, pero tú vete moviendo sin problema. Me pongo más atrás y pista. Ah, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Son casi, pero no son. Es importante, ¿eh? Ah, mira, y eso hace que mi caballería se quede en la colina. Mira, qué gracioso. Si es que... Está todo pensado. Está todo pensado. Claro, entre... Mi general va a ser... Que inundas este Mantinea y tal. Este señor de aquí, ¿vale? El que tiene la lanza gigante y el que tiene el... el músico, ¿vale? Porque sí que tenemos otro con un estrategos y el tuyo va a ser... Pues esta maravilla, ¿no? Estrategos y un señor cabreado. Un señor muy cabreado. Vale. Muy bien. Yo te diría que te voy a imitar, pero no me apetece imitar a Atenas, por favor. ¿Qué es esto? Claro, claro. Esparta es superior. Sí, sí, ya veo. Una lanza, luego otra lanza. Y superior pueden ser, pero originales no. No, aquí nadie es original. Mira, voy a escuchar que este escudo está muy fuera, voy a ponerlo al muerto ahí. 1-2, tienes a tus tropas ligeras aquí a la izquierda, lo cual es un problemón. Lo voy a colocar aquí esto. Mira, qué bonito. Ese movimiento me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. ¿Te ha gustado? ¿Hago un intercambio de penas? Tengo 9, ¿no? Sí. Puedes. Adelante. Puedes intentarlo. Yo, sin ningún problema. Tenemos No me apetece intercambiar. Un frente de 5. No me apetece intercambiar de penas. Y tengo un frente de 6. Muy bien. Tiro... tiro yo, que soy... Estás aquí saliendo del bosque. Además, es histórico, ¿eh? Estoy saliendo del bosque y me reagrupo muy rápido porque históricamente, como Esparta, soy la leche. Vale, bueno, vamos allá. 300 con este grupito. 200 con todo. Voy a salir. Lo primero es salir del bosque. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Esto es importante. Me va a costar un pip, dos pip del grupo principal y tres pips salir con esta columna de aquí. Luego ya me reorganizaré. Yo voy a tirar pips. Dos. Bueno, como te veo venir... Típico de Atenas, sacar menos pips que Esparta. También.
Como te veo venir, primero voy a defender el campamento porque vas a hacer el tonto. O sea, ese ataque... Nos conocemos ya y las tonterías estas espartanas... Este es un clásico entre los clásicos, ¿no? No sé cuántas veces hemos jugado. Y ya está, porque tengo dos pips. Dos pips. O sea, ese estaba tocando, ¿no? ¿Eh? Ese no estaba tocando la colina. Es verdad. Es que... ¿Dónde van tus caballeros? Tus jinetes. Cuatro. Venga, pues... Uno... Dos, tres y cuatro. Se supone que aquí debería haber una peana, ¿vale? Vale. Igual que tú. Ah, es que... Los movimientos... Ya, claro. Venga. Tiro pips. Cuatro. ¿Qué copian? Claro. Ve al espartano. Imita sus tácticas. Esto es la básica. Pues no hemos decidido aquí meter... reglas especiales porque ambos bandos tenían tropas de élite, ¿no? Y pues yo creo que no tocaba en este. Yo creo que hay que hacerlo un poco más clásico, un enfrentamiento más uno, duro. 2, 3 y 4. Venga. 5 pips. Nada, ¿qué vas a decir? ¿A avanzar 200? A funcionar. No me puedo creer en este movimiento. ¿Qué cagas? Voy despacito, pero voy. Este no sé cómo ha avanzado, pero se ha descojonado toda la línea. Uno. Ah, no, era para otro lado. Claro, que ha descojonado ahora la columna. Tienes que haber ahí una pena. Una pena, sí. O sea, tienes que. De hecho, tenemos que estar alineados. Deberíamos. Nico. Es que me conformo. Uno. Dos. Tres. Estás muy 400, te puedes mover 300.000. Es una media. Ah, es media, es verdad. Dos y tres. Venga. Voy. Y me sobra uno. Te toca. Seis pips. Seis pips y no sabes qué hacer, hombre. No. La verdad es que no. Ah, te abres, ¿no? Por supuesto. Uno. Dos, no llega. Tres. Eso es un paso. 300, que no llegue este. ¿No quieres que cargue? ¿De qué? El Siloy puede cargar. Lo que no quieres es que apoye con el auxilio, ¿no? Eso es. Este. 400. Le queda un año para llegar. ¿Voy? Es que me quedan más. Bueno. Es que estaba pensando que puedo hacer esto. ¿Puedes? ¿Realmente? Sí, ¿no? Yo creo que ahí... Pena. Tenemos un Zoc por ahí. ¿Vas a perdonar? No sé si tengo Zoc aquí. Tengo el vikingo. Bueno, coge dos peanas normales. Ah, no, mira. Ya está. Aquí uno. Sí, sería esto. Aquí otra, yo creo que vamos así. Yo creo que haciendo el cangrejo, pero no me apetece. No me lo voy a jugar. Vamos a jugar este de aquí. Mira, Yo creo que aquí no pasas. ¿No? No. Bueno, eso lo dejamos ahí. No tengo una forma de coger... No, que da igual, que no me lo voy a jugar. Puedes intentarlo, A mí me viene muy bien que pases. A mí también me viene muy bien muchas cosas. Tira. Venga. 6 pips. Bueno. Hay que mirar porque están nuestros generales en Cuba y mi general está aquí, no está tan en Cuba, pero igual llevo un rato sin distancia, ¿verdad? Yo creo que sí, Yo creo que he tenido de sobra, de todos modos, Has tenido de sobra. Pero ahora hay que mirar que nos cuestan dos, sí. Y yo llego al Siloy. Uno. Pero no llego al auxilio. Dos. Eso es importante, ¿vale? Vale. Dos, la línea entera. Tres. Cuatro. Este. Está ahí, ¿no? Cinco, seis. Vale. Sorpresa. Dos a dos. Yo me la juego. A mí me pones ahí un caramelito y yo me lo dos, juego. Por imbécil. Dale. No llegas. Este sí, pero esta es quizá no ya. Pero justa, ¿eh? No, si, pero no, pero yo creo si que hubiera. Si hubieras perdido. Sí, ahí entro. Pero si hubiera perdido yo, sí que te hubiera cargado. ¿Qué? Tiro pips. Dos. Dos. El auxilio hemos dicho que vale dos, ¿no? Sí. Y vas a ir a por él. ¿Qué? Y vas a bloquearlo, claro. Sí. Es que menuda idea de bombero ha sido esa, ¿no? Dejarme todo el campamento ahí, no es broma. Dos. Dos. Toma el viento. Tres contra dos. Tres a dos. Venga. Cinco. ¿Dos?
Pues... ¿Me has doblado? Sí. 2 y 2, 4. 5 y 3, 8. Pues creo que ya está la cosa cerrada, porque... La partida más rápida de griegos que hemos jugado nunca. Venga. No, hombre, no. Que todavía queda toda la partida. Tira pips. 4 pips. De sobra. Ahora, lo que sí tienes que hacer es empezar a cargar, ¿eh? Sí. Porque o matas a las 4 penas que tengo aquí o no me puedes ganar. Sí, pero esto es malo. Esto está feo. También te digo que la caballería ligera me la pena un poco. No creo que llegues a dar zoque. ¿Okay? Yo creo que sí. ¿Sí? Vale. ¿Voy? Que tengo 3 pips. Ah, perdón, perdón. Todavía puedes hacer cosas. Esta me va a cerrar la puerta. Y estás en zoc de ella. Por si quieres ir directa. No sé si la matas a simples. ¿A la lanza? No estás en zoc. No estoy en zoc. Pero creo que sí. A la pica sí. A la pica seguro que sí. Y creo que es la misma tabla, o sea que... Juraría que la matas a simples. Me estáis viendo el libro aquí, pero bueno, está bonito, ¿no? También que veáis que nosotros no sabemos de memoria estas cosas. Porque... Pues no nos enfrentamos. ¿Lighthorse? Sí, sí. Dos. ¿Me matas a simples? Dos, tres... Y 4. Vale. ¿Voy? Sí. Un maravilloso pip. ¿Qué hago con un maravilloso pip? Pues cargar aquí, ¿no? Sí, 2-2. ¿2-2? O llegas al grupo. ¿Cómo van? Dame. Dame mi... A mí mis cosas, dame mis cosas. Ya sabes lo que quiero. Ese auxilia combo. No, yo, ¿no? Me cuesta 2, de modo que solo puedo mover de 1 en 1. Pues el 1 que voy a mover es... ¿A todo grupo? ¡Pum! ¡Claro! ¡Pumba! No, porque aquí tienes un más mogollón. Y tú ahí tienes un... Un más nada. Bueno, sí, pero la idea es la misma. Sí, claro. Cargo por una sencilla razón. Eliges el orden de los combates. Eso es. Y los flancos los puedo ganar. Con facilidad, dejando que el centro sea igual. Sí, se ha ido un poco... Es que al final los escudos aquí chocan en las miniaturas. Se ha ido un poco para allá, ¿no? Va a avanzar todo. Pero eso es lo normal. Vale. Y combatimos. ¿Cuál quieres empezar? Pues 4 o 3 aquí. 2. No te doblo de churro. Y 4 o 3 otra vez, ¿no? Y 4 o 3 aquí. En este no, otro lado. Sí, es verdad que sí. 1. ¡Ah! 1. Pues te vas para atrás, menos mal. Joder, el milagro, 4 o 3 aquí otra vez. Efectivamente, vamos de los lados. 5, 5, te vas para atrás. Lo estoy ganando todo, no necesito más. 4 o 3 aquí. ¿De cuál? Uy, 1. Tú eres 5. Tú eres 5. ¿Sí? No, el general es este. Ah, es verdad. Sé que es un estratego, pero es el que toca. ¿Empate? ¿Empate? Pues aquí soy un 5 a 4. Porque el general tuyo es este, ¿no? 5 a 4. Madre mía. Pues no te has muerto de milagro. Este señor de aquí se va a morir muy fuerte porque es un 3 y tú eres un 6. Es un 3 y yo soy un 6. 6 y 2, 8, 3 y 3, 6. Nada. Bueno, si quieres entrar, entra. Te toca. Venga, saca poco. 2. La verdad es que lo del tema pips lo llevo un poco flojo, ¿eh? Bueno, es Esparta, es normal. O sea, es Atenas, perdón. Es el pique sano que hay. ¿Acá? Tuvieron solo unas pocas décadas de pique sano. Es que me puedo empotrar ahí, pero es darte menos uno así. Si te empotras es para que este tenga una ventaja temporal. No está mal tampoco, ¿eh? 1. Quiero decir, aquí estamos a iguales, aquí te voy a ganar. Sí. Y este también. Y 2. Venga. Yo haría, no sé, el general. Este, ¿no? Ah, 4 o 3. Bueno, si te empujo para atrás es que se queda igual el general. Sí, pero si me lo matas. ¿El qué? Si me lo matas. Sí, pero no te va a matar en 4 o 3. Primero este, el general. ¿Qué pocas? 4. Te vas para atrás. Este. 6 y 4, 10. No. Tranquilo. 3 a 3. 3 a 3, venga. Aquí es donde me puedes fastidiar. Pues no, y no te doblo porque soy un 3. Si no, te irías fuera. Aquí. No sé cuánto es, pero vamos a tirar. Y estamos iguales. ¿Me voy para atrás? No. Ah, sí, es el general. No, iguales no, porque tengo... No, de hecho tú ganas tú. No, no. Espérate. Yo tengo el más 1, tú tienes el... Me yo soy el 5 más 1, 4. Eso es. Y tú eres un 5 menos 1, 4. Estamos iguales, me tiras para atrás. Voy. 6 pips. Bueno. Cargo con todo. Sí, ahora que... 2, 3, así por si me echas para atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno,
Esa disciplina espartana. Glorioso. Esto ha sido. Es más, estoy pensando en no cargar aquí. No te digo. Ah, más. Sí, sí, claro, sí. Prueba. Porque no te doy aquí al menos uno. Ah, es verdad. Y mi general se queda. ¿Para qué eres base? No tiene ningún sentido. Tengo aquí una ventaja de la leche. Vale. Empezamos por aquí, ¿no? O sea, pero esos son dos tips. Ojo. Eso quiere decir. Sí. Son dos pips. De hecho, estos estaban. Sí, no es un pip. Es un pip. Eso, te queda uno. Me queda un pip. Eso quiere decir que. Voy a alinearme. Ah, esta te cuesta dos. Se me cuesta dos. No quiero avanzar aquí. Me voy a poner como para. Como para, si tengo un poco de suerte, próximo turno hacer el tonto aquí. ¿Vale? Cerrar puerta no te va a dar. ¿No? Yo creo que no. Ah, no necesito cerrar puerta, es para ir a por la. Ah, eso sí. Venga. ¿Qué combate quieres hacer primero? Obviamente. ¿6 a. ¿Soy un 5? 5 contra 3. 5 contra 3. 2, 1. Te las patas. Una tontería. 3 a 3 aquí. Este no sé por qué ha cargado entonces. Bueno, es un 3 a 3. Es un 3 a 3. 3 a 3. 3, 1, te vas para atrás. ¿Este era? No, este. Pero este. Lleva este. Un 3, otra vez, maravilloso. 6. Vale. Muy bien. Pues tira, pips. Espero que te salgan pocos, porque este es el momento en el que las líneas están súper rotas y no puedes aprovecharlo. Muy bien. 4, pues cargo. 1, 2. La cosa es que si cargo, pierdo menos 1 y no me apetece. Puedes cargar solo con el delante. No, no tiene sentido. 3, 4. Este de aquí en medio lo tienes defenestrado. ¿Y qué? No, no lo tienes, ¿no? No, tan defenestrado no. No está tan bien, ¿eh? Vale, a ver, este es un 4 a. Zoom. Es un 4 a 3. Pero para eso prefiero ir con la caballería 3 a 3. Para. Que no puedes morir. Que no puedo morir. Pues dale. Pero quiero hacer algo con el general. He gastado 2, ¿no? 2. Puedes avanzar con este y girarte con este. Eso es lo primero. Vale. Este no me llega. Y este ya no puedo hacer el gilipollas. Pues venga. Y me queda uno. ¿No? Sí. ¿No? Sí. No. Uno, ah, no dos. Subido este, es verdad. Uno, dos, tres. Y este. Cuatro, que cargabas aquí, has dicho. No, cargo aquí. Mejor. ¿Cargas aquí? Vale. ¿Cuatro, tres? Sí. Qué bien, mira qué carga maravillosa. Y ahora aquí. Este. 4, 3 a tu favor. 4, 1, pues todo, toco 3. Vaya, por Dios. Uy, ¿no quieres hacer el otro antes? El del medio. 6, te vas a tocar. ¿Está posible? Eso sí que jode. Eso me fastidia. Y ahora aquí, 4, 3 a mi favor. Son muchos a mi favor, pero no. Uf. Porque eres un flash. ¿Voy? Sí. 4. Un maravilloso 4. Bueno, yo creo que ya es hora de que lo cierres, ¿no? No puedo cerrar nada. Ya, es que es. Es la cosa de los griegos, que son muy rocosos. Uno, dos. Estoy probando, ¿eh? Sí, sí. Tres. ¿A quién necesito cargar? La línea, eso. No. Ay, este está lejos. No cargues con eso y no ves. No cargo con esto. No tengo sentido cargar. Vale. De hecho, este se va a echar para atrás, pero se va a quedar. Vale. Uno, dos. 3-4. 3-4. Y ahora sí que me da 10. Venga, la única batalla que tenemos aquí es un 5-2. Esto debería 6. Ser tupado. Empate. ¿Voy? Vas. Venga, esos pips bajos. Ahí está el 1. Joder, los pips terribles, ¿eh? Terribles, terribles. Tengo que traer aquí lo puesto porque si no. Aquí. 1. 3. Upi. Que me cago en mi propio. Te das para atrás y ahora este. Un 1, un 4. No, no me espera, sí, que sí. Te mato. No. Sí. Calcula. Yo vamos a empezar, ¿vale? Somos un 4-4. Sí. Tú tienes un menos 1. 3. 3. Más 1, 4. Yo soy un 4. Sí. Porque tengo más 1, menos 1 por el lateral. Sí. 4-4, 8. Ah. 3 y 1, 4. Joder. Qué desastre. ¡Esparta! Qué desastre. Pues solo me quedan pues dos. Pues yo te he hecho combates mucho mejores que un general y no me ha servido para nada. Ya, pero tu general no era espartano. 2, uno. No, esos dos son dos. Dos, perdón. Lo malo es que ahí estoy. No, voy a ser muy perro. Eso siempre. Uno. Vale. Poniéndome, sin más. Uno, dos, perdón. Eso es. Y tres. Ah, no, no. Es que la tengo aquí hecha. Que esta cierra puerta. Este cierra puerta. Y se carga. Dos. La línea entera, ¿por qué no? Este lo pones aquí, ¿no? 3. ¿Y 3? Sí. Ok.
Claro. Y lo matas. Venga, y ya está, si lo tienes cerrado, lo matas. ¡Esparta! Venga. Esparta ha ayudado un poco a la pena, pero Esparta. Tres. Sí. Tú eres 5 menos 1, 4. Yo soy 4 menos 1, 3. Empate. Empate. Pues se queda ahí. Vale. Pues ya está. Pues te toca. 5. Venga, ya lo tienes todo. Ahora avanzas. No, bueno, puedes avanzar solo con la primera línea. Bueno, estoy la caballería ligera allí. Sí. ¿No? No, Zoc. ¿Está en Zoc? Sí. Está buena puta. Ya, te has puesto tú solo además, Zoc, ¿eh? Sí, sí, toda la razón. Pues esa está muerta, entonces. Esa está muerta. Tienes que ir a por lo que... Lo que está muerto no puede morir. Entonces ya está. Primera línea, ¿no? A tomar viento. Sí, lo que pasa es que me vas a cerrar la puerta otra vez y me vas a matar. Pero es lo que hay. Es lo que hay. O sea, esta partida ya... En el momento que una línea se rompe así. Realmente, el flanco ha sido lo que... Nos pero tampoco está dando nada. Bueno, una tropa mía y la amenaza del canal. Combate en cualquier lugar. Sí, pero vamos, que me refiero que no está siendo un gasto de... O sea, donde va a morir aquí gente es... Yo haría primero esta, porque si de casualidad... Pero espera, que todavía me quedan. ¿Cuántos, verdad? ¿Cuántos has hecho? ¿Uno? ¿Dos? Es que el tema es... no esperaba ponerme tan ahí, pero bueno. Aquí. Y ya está. Es que ni siquiera te puedo cargar ahí. No cargo. No cargas. Sí, puedes cargar, pero te vas para atrás. No puedo. No cargo. Sí. Vale. Cabe de sobra. Vale, como no cabe. Está bien. Es como alineadico. Sí. No, me pongo aquí y si sobrevivo un turno más, el siguiente turno. Pues haces cosas, ¿no? Está vale, bien. Pues entonces, espera. Ya que esto... Pongo. No, hombre, pero ahí bloqueas el casmo. Bueno, está bien. ¿Qué? Uno, dos, ¿qué? Bloqueo nada. Tres, cuatro, y te queda uno. No puedes usarlo porque estás muy lejos. Eso es. Vale. Combatimos este y llegamos. Este mejor. No, este que da igual si no. No, porque si este pierde el tuyo de casualidad es un menos uno, menos más por ahí. Vamos a empezar, 3-3. Venga. Venga, que lo vuelves a ganar. No sirve para nada, pero está bien. No, este no lo hagas. Este, el general. Son 6-4. Me vuelvo atrás. ¿Ahí está? Sí. Este. Venga, un 3-3. 1, 6. Primer espartano muerto. Tampoco era tan espartano. Este. Este es mi general, que es un 5 menos 1, 4. Y tú eres un 5. Está 5-4. 3-3. Está para atrás. Mi línea aquí se ha roto, ¿eh? Es un problema. Sí, pero da igual porque ya tienes esta cerrada. Ese ya está. Y ya son 3-1. 3-1. Y con 2 pips, o con 4 pips sería lo ideal, 3 pips. Pues nada. No puedo hacer tonterías allá. Da igual, cierras aquí y ya está. Cargas con general y pista. Para eso tengo que mover cosas. Bien. 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos. 2. Y 3. Y 3. Y ya está. Y Frau. No sé, es que vas a sacar 5 bajas a 1. Pero eso no es un combate guay, es un 5-4, sin más. Y el próximo turno... Vale, pero es un 5-4 y ya está. Hace cosas feas el próximo turno. Pero 5-4... Esto se me puede morir ahora. Bueno, vamos, 5-4. No, tira. Ya está. Ya gana. Con un 6 sobrevives. No. Tira otra vez. No. Hombre, o sea, si no pones de tu parte y sacas un 1... Se ha muerto. Te he dicho que sería así. Si yo tuviera un turno más y que podría cerrarte la puerta aquí... Vamos a ver esto porque esto puede cambiar. No, no va a cambiar. Oye. Muy buena partida. Partida. Nada, es un enfrentamiento clásico griego en el momento que uno rompe líneas ya está. Yo no veo ninguna razón para repetir ni mover más normas porque la verdad sí. Es que... No, además ya la hemos jugado otra vez y es, vamos, es la partida del año pasado, básicamente. Es muy similar, solo que sin trago es especial, un poco más... Además, estos bloques y este también es de la... De Mantinea, sí. O sí. Sea que es que era también Mantinea, entonces es una cosa que por una sale y por otro lo entra. Eso es. Pues muy buena partida. Sí, sí, sí. Nada, comentar lo mismo que siempre. Tenéis cualquier comentario o sugerencia o idea o si queréis venir al torneo y no sabéis cómo o si queréis traer ejércitos para un escenario y no tenéis escenario y pues, lo que sea. Lo ponéis en la Armada, lo ponéis en YouTube. Estamos encantadísimos de que veáis los vídeos y esperemos que lo hayáis pasado bien. Muchísimas gracias, Héctor. Eso es, y además siempre en la Armada ponemos un poco más de detalle sobre el diseño del escenario si os apetece leer. Y cualquier cosa, pues nos decís. Un saludo. Hasta la próxima.